El vicepresidente ejecutivo de la República, Elías Jagua, en una rueda de prensa explicó todos los pasos legales que se siguieron en el caso del señor Franklin Brito. Explicó que en ningún momento el Estado venezolano violó los derechos sociales, económicos o civiles del agroproductor. Por el contrario, el gobierno bolivariano hizo todo lo posible para responder a sus demandas, incluso en perjuicio de terceros, cuando fueron revocadas las cartas agrarias a los vecinos del señor Brito. Científica y jurídicamente fue demostrado a lo largo de todos los procesos que no tenía asidero en la realidad la demanda que el ciudadano Franklin Brito estaba solicitando. Es decir, nunca hubo una violación a los derechos civiles, ni económicos ni sociales, del ciudadano Franklin Brito. Asimismo, el vicepresidente ejecutivo de la República rechazó el manejo político y mediático que se le ha dado al caso del agroproductor Franklin Brito. Estamos frente a una nueva estrategia de usar la muerte, la tragedia humana de una persona, de una familia, para convertirla en sucia bandería política. Y si queríamos alguna prueba más, pues no faltaba. El Departamento de Estado se pronuncia y dice que le entristece la muerte del ciudadano. Por su parte, el coronel Earle Ciso, director del Hospital Militar, informó que en todo momento se garantizaron las mejores condiciones para la permanencia del señor Brito en este centro de salud. Incluso manifestó que algunas de las decisiones que se tomaron en relación a su cuadro clínico se hicieron en consulta con sus médicos de confianza. En el Hospital Militar trabajan profesionales de alta calidad, que no son torturadores, que tienen ética, que tienen familia, y que cuando el señor Brito, a mediados de enero, él por voluntad propia decidió romper su huelga de hambre, nos alegramos por su familia, nos alegramos por él, porque convivimos con él y tratamos de ayudarlo de manera efectiva, con una planta de profesionales de primera calidad. Finalmente, el vicepresidente ejecutivo de la República pidió respeto a todos los venezolanos y venezolanas a la memoria de Franklin Brito.